Amics, amigues, bona nit, ja sabem, avui divendres, cafetera, formato express, molts temes damunt de la taula, els nostres convidats ja preparats, i anem a començar, perquè moltíssimes coses hem de comentar en esta mitja horeta que tenim per davant, així, entre les 7 a fora, i com és obvi, tenim que començar per el que va ocórrer ahir en el ple de l'Ajuntament, aquest ple per a parlar i per a intentar portar avant els pressupostos de la nostra ciutat i que es van quedar damunt de la taula. Alguns es preguntaran del per què, tenint una majoria absoluta, va ocórrer això, i altres es preguntaran del per què es van quedar damunt de la taula. Què millor que primer passem a conèixer els nostres convidats i a partir d'ací debatir, comentar el tema. Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvingut. Bona nit, Jupé. Senyor Javier Soldevila, Partido Popular, bona nit, benvingut. Bona nit i moltes gràcies. Pues la primera qüestió queda en l'aire. Per què es van quedar ahir els pressupostos sobre la taula de l'Ajuntament? I després, si li pareix, parlarem un pèl·liu del guirigall que es va muntar, un guirigall, pense, que provocat i, a més, ben meditat per part de l'oposició. Però comencem per el primer. Què és el que va ocórrer per a que es quedaren els pressupostos damunt de la taula? Bueno, los presupuestos, este es el cuarto presupuesto que se intentaba aprobar en esta legislatura. Es un presupuesto, nosotros ya lo hemos dicho un montón de veces, que cumple, de alguna manera culmina lo que es la legislatura del Partido Popular, porque en los presupuestos se plasma todo lo que quiere hacer el gobierno a lo largo de estos años, pero hay dos cuestiones que desde hace ya años la oposición siempre ha presentado un tipo de contencioso, porque resulta que en el presupuesto hay unas partidas que se llama carga financiera que tenemos que presupuestar. El Partido Socialista, que de decirlo, que es el causante único de la quiebra que heredamos de la legislatura pasada, pues se ha dedicado a estos cuatro años a decir que no se consignan en los presupuestos toda la carga financiera que se debe a los bancos. Bien, y de eso dicen que si no se consignan es ilegal. A mí lo primero que se me viene a la cabeza es pensar lo curioso, ¿verdad?, que un partido que es el que provoca que mientras ellos pagaban entre 3 y 4 millones al año de carga financiera, ahora el Partido Popular, de su herencia, tenga que pagar 25 cada año. 25 millones cada año para devolver los créditos que ellos pidieron a lo largo de sus 28 años de gobierno. Claro, eso es inviable, y precisamente por eso este gobierno desde el inicio abrió una negociación a tres bandas, Ministerio, Bancos, Ayuntamiento, porque no puede ser viable un presupuesto con una carga financiera de 25 millones. Bien, eso que es tan sencillo de entender, nosotros eso no quiere decir que no se paguen, es decir, en el presupuesto hay 8 millones de euros para pagar, porque se está pagando a los bancos todos los planes y de los mecanismos de financiación de pago a proveedores, pero el PSOE y el Bloc se empeñan y se obsesionan en que lo consignemos todo. Nosotros le decimos, mire usted, nosotros no tenemos ningún problema, si ustedes quieren que se consigne todo eso, díganos qué impuestos le subimos a los ciudadanos o qué gastos quitamos para poder meter los 20 y tantos millones que ustedes dicen que es ilegal en no ponerlos. Y ahí está la cuestión. El PSOE y el Bloc no han aportado nunca nada, nunca han contestado a esas dos preguntas en los cuatro años, pero se obsesionan y se empeñan, y ahí viene lo curioso, el Bloc, que en su página web, si usted entra, dice ahora, en estos momentos, que el Bloc nunca priorizará a los bancos, que a los ciudadanos. Ahora resulta que cuando es el ayuntamiento, el gobierno municipal del Partido Popular, el que prioriza el plan de empleo, la emergencia social, la acción social y todas las actividades del ayuntamiento, por delante del pago a los bancos, el Bloc, que se llena la boca cada la ciudadanía de decir lo contrario, ahora nos acusan de no ponerlo. Lo del PSOE es más sangrante. Lo del PSOE es más sangrante porque precisamente aquel que lo provoca pide ahora que esa quiebra se materialice en el presupuesto. ¿Y por qué lo hacen? Por oportunidad política. Porque si no aprobamos los presupuestos, quieren vender de que es, vamos a decir, el fracaso del Partido Popular, cuando no tiene nada que ver. Es decir, si los presupuestos se quedan sobre la mesa, y ahora vamos a decir por qué, los presupuestos se dejan sobre la mesa porque el Partido Socialista, y luego hablaremos de ello, en un acto más de mezquindad política, que es lo que suelen hacer últimamente, amenazan públicamente al gobierno de que si lo aprueban van a ir por la vía penal. Fíjese usted conforme están las cosas, conforme estamos viendo en los juzgados las actuaciones de los jueces, la duda que puede sembrar en un concejal del Partido Popular, que sabe
que no se consigna en todos los presupuestos, pero qué curioso, los bancos, que son los afectados, nunca han impugnado un presupuesto, y es la oposición, los que dicen defender a la ciudadanía, los que quieren que se pongan y además amenazan con la vía penal. Esas dudas y esas incertidumbres es lo que en el seno del gobierno se valora y dicen, señores, como estamos a unos meses de elecciones y no hay ningún problema en dejar los presupuestos sobre la mesa, ¿por qué? Porque si se dejan sobre la mesa, se prorrogan los del año anterior y no pasa nada. Correcto. Y por tanto, en esa diatriba estamos. No hay ningún problema. Gandía no se va a parar porque va a tener los presupuestos del año anterior que se van a prorrogar. Y en cuanto lleguemos a un acuerdo con los bancos definitivo de esta reestructuración, pues volveremos a presentarlos y los aprobaremos y punto. Y aquí no pasa nada. Y ahora anem en les paraules que en este caso ha fet el Partit Socialista y que ha recalcat el señor Soldevila. Y es que, bueno, esa amenaza de aplegar al Xuxat i per lo penal, això és mirar per Gandia o és paralitzar Gandia amb tota la mala llet del món? Això és mirar per Gandia. Mirar per Gandia, per la Gandia que jo vull, que la Gandia que jo desitge i la Gandia que vull tornar a assaltar. És a dir, l'única forma sí que n'hi ha en la política local de descabalgar el Partit Popular i a un tal Arturo Torró és imputant-lo. Volem veure-lo en el jutjat, volem veure-lo tancat, volem veure-lo en la presó. Eixa és la directriva i la directriu del Partit Socialista. No n'hi ha altra en aquesta ciutat. No importa els projectes, no importa el deute, no importa res, hi ha que imputar a Arturo Torró. I aleshores, l'única forma, clar, ho vas a reconèixer, és, tenim, això és un episodi més, perquè els pressupostos, nosaltres portem anys en la professió, i sempre s'han aprovat en març, en abril, en maig, la gent dirà, ui, clar, la llei permet prorrogar-los. Però quan tu poses, i mai millor dit, i disculpa la paraula, a parir, entonces tu dius, ui, cuidadito, perquè ara un jutge que no sap de què va tot això, diu, hola, imputados, vengan aquí i expliquen-me les coses. Això no pot ser. En este cas, lo que passa en el pressupost és clar, i la gent que estàs mirant-nos dirà, o uns tenen raó o altres no, uns són tontos i els altres menys tontos, anem a veure. El deute al banc, vostè vol que el posen? Muy bien. Gandia que recaptaria 81 milions, que és pam dalt, pam baix el pressupost d'enguany. 81 milions de gastos per equilibrar. Entonces, què passa? El deute a bancs te'n vas a 130 milions d'euros. I què passa? Ingressem 81 i hem de pagar 130 a la ITNS. Això és el que vol el PSOE, pues que se haga i que siga clar. Diu, mire, ponga la deuda que nosotros hicimos. Poseu-vos ahí. I entonces la ciutadania veurà que l'Ajuntament, el govern de Gandia, pressuposto 80, sin embargo, mos engastem 130, que és el que ells maquillaven. O sea, estem farts d'haver sentit que Gandia era la ciutat més sanejada de la Comunitat Valenciana, que no arribàvem al 110% d'endeutament. Això eren paraules d'Anna García, regidora d'Hisenda durant altres legislatures. Aleshores, el que no pot ser ara és voler dir que allò s'ha de consignar en els pressupostos. Per què? Perquè la intenció és bloquejar la ciutat, bloquejar el que és el dia a dia del govern i damunt veure imputat a qui fa els pressupostos. Dos matisos, senyor Soldevila. Anem a veure. El que queda clar és que el que ha realitzat el Partit Popular està perfectament dins de la legalitat. I la següent qüestió. Cal muntar el circo que va muntar ahir el Partit Socialista per a plegar a aquest extrem? Bueno, pues estamos otra vez en lo que te he dicho antes, la oportunidad política. Cuando hablo de mezquindad, de lo que es de lo mezquina que en ocasiones es la política, pero no la política, los políticos, que la usan de esa manera, es precisamente, sí, algunos políticos, es precisamente que no se dan cuenta, que cuando alguien entra a gobernar, lo único que tiene que hacer es gestionar bien la economía del ayuntamiento. Es decirle al ciudadano, estas son mis propuestas, tengo 4 años para hacerlas y al final de la legislatura he alcanzado todo esto. Y además he creado un plan de empleo para ayudar a que el desempleo disminuya. Además, a las familias que tienen necesidades he dotado de unas cantidades muy importantes para emergencia social. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Pero cuando la oposición a lo largo de 4 años no hace nada de eso, ni le interesa, y encima pone palos en las ruedas para que eso que se plasma en los presupuestos no pueda salir adelante simplemente por oportunidad política, eso es lo mezquino. Porque luego se presentarán a la ciudadanía que ya nadie les cree, precisamente por esas actitudes. Y como la señora Diana Morant, que es la previsiblemente ya es la candidata para las próximas elecciones, no sepa valorar eso.
si la señora Diana Morant no se da cuenta de que cuando asumió ese papel tuvo que asumirlo con condiciones, sí, yo seré la candidata, pero dejadme hacer lo que yo crea, y siga las premisas que le están marcando aquellos que arruinaron la ciudad, lo va a tener muy difícil, porque si ya no les creyeron a ellos, imagínense 4 años después una persona desconocida, una persona que no está ducha, evidentemente, en el tema de la administración pública, si encima sigue esas directrices, la señora Morán lo tiene muy difícil. Pero por el último detalle más, por lo de la oportunidad política. Pero es que además, fíjese la estupidez de un partido que a unos meses de elecciones trató ayer en el Pleno de lanzar el bulo de que el hecho de dejar los presupuestos sobre la mesa y porque un concejal del Partido Popular no vino porque estaba enfermo, y bien enfermo que estaba. Ahora hablaremos de eso, lanzaron el bulo de que ya hay crisis en el seno del gobierno del Partido Popular. Eso es el oportunismo estúpido y mezquino de utilizar la política en vez de aportar, en vez de analizar los presupuestos y decir, vale, con todo esto yo pondría, yo quitaría, pero que pongan sus argumentos de lo que quieren que se hagan y en los próximos 4 años, la oportunidad política es desacreditemos al gobierno, digamos que hay división, carguémonos a Arturo a ver si lo imputan, como acaba de decir Miguel, porque es el caballo a batir. Es decir, todo eso es lo que demuestra el continuismo del nuevo Partido Socialista, que lo único que le interesa, no le interesa nada de la propuesta o de lo que haga el gobierno, lo único que le interesa es descabalgar al Partido Popular, porque es la única forma que tienen de volver a la poltrona que han estado 28 años. Pero la gente ya no les cree. Anem, si vos podéis, acurtant un poc les intervencions per a canviar després de tema, però deixar este ben claret, la qüestió crec que és òbvia, senyor Pérez, i a partir d'ara què? Pues a partir d'ara no passa res, ha quedat demostrat que es pot continuar treballant per la ciutat, els pressupostos poden continuar, seran els mateixos pam dalt pam baix. Què passarà? Que no s'ha aconseguit el que es pretenia. Clar, com no aconsegueixes que imputar a regidors i d'aquesta forma descabalgar el govern, aleshores què fas? Pues ara buscarà un altre. Van intentar fer-lo el tema de la crisi de govern, la regidora Emí Climent estava en 40 de febre, es va intentar que vinguera a la votació, no feia falta perquè n'hi ha majoria simple, però roda i volta volien fer-ho demostrar. En aquest cas, l'exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo, se'n va anar i va comprar un termòmetre de temperatura i el mostrava a tots els periodistes. Aleshores, fins a quin punt hem arribat? Jo puc entendre que la gent del Partit Socialista i la gent que ha estat al voltant de tot el sistema en sueldos de 30, 40, 50 i 60 mil euros estiguin cabrejats en Arturo Torroy del Partit Popular. Ho puc entendre, però no puc compartir mai en la vida les formes de fer fora, que és la frase, fer fora, anem els valents, fer fora el Partit Popular. Anem a veure, hi ha que ser coherents. Aquesta ciutat està com està, i no ha estat intervesa perquè potser resulta que sabien fer els jocs. Resulta que el Partit Popular no està acostumat a fer aquests jocs i diu, mira, això és el que hi ha. I aleshores, en total, hi ha que remetre-nos a la famosa sentència, o el famós escrit del jutge, on recaba i demana informació sobre els crèdits que s'han demanat. Estem pagant crèdits de l'era de Pepa Frau, senyoria. Estem pagant deutes i crèdits de 10, de 20 i de 25 milions d'euros que no estan en la ciutat, que es van gastar per altres llocs. Mira, és que només arriba Arturo Torró, els bancs tiren mal a l'Ajuntament. Antes no passava nada. Antes anaves allí en un dinar, firmaves un crèdit de 10 i de 15 milions d'euros. Qui pagarà? Que no passa res. Que rei moro. Hasta que ha canviat el govern i ara ja el banco ja no és tan amigo de l'Ajuntament. I ara, clar, en aquest cas, l'anterior partit que estava en el govern, doncs utilitza això. Que pot ser lícit en la seva forma de fer política, però no és seriós. Mire, els deutes dels bancs els vaig adquirir i jo no vaig poder pagar-los perquè me'ls vaig gastar en el que creia i ara el problema el té el senyor Arturo Torró. Però no, senyor, el culpable és Arturo. Doncs vinga, adelante. Un dels polítics que jo sempre he respectat com a persona, com a polític, com a persona intel·ligent, coherent, ha sigut Facundo Puig. Tal vegada ara ha canviat un poc el xip donant aquestes últimes coletades polítiques, perquè ja tots sabem, ell ho ha dit, que ja no es presenta les pròximes, i a partir d'ací també intenta posar un poc de nerviosisme pràcticament en tot el ple. Sí, bueno, una cosa és personalment l'actitud de cada uno,
que yo entiendo, y ha sido así, yo he compartido con Facún años y siempre ha demostrado un talante aceptable, moderado, razonable, y además me consta que siempre, en muchas ocasiones, si ha creído que algo es positivo, lo ha apoyado, ¿eh? Es decir, no tiene nada que ver la oposición del Partido Socialista con la del Bloc. Lo que ocurre es que en estos momentos, claro, estamos cerca de las elecciones. Entonces los chips cambian. Y ahora, claro, como están en la oposición con el Partido Socialista, pues les interesa entre los dos ir a por Arturo Torro, porque es la única manera que tienen en esta ciudad de volver al gobierno de la ciudad. El señor Facún Puig, lo que pasa es que escucha la cantinela del Partido Socialista y al final se contagia. Porque, bueno, una cosa es que tú no te gusten los presupuestos y pongas un contencioso administrativo que ya se resolverá, a ver quién tiene razón, y otra cosa es apuntarse al carro de que le guste o no le guste el ir vía penal contra concejales del ayuntamiento por una cuestión que acaba de decir muy bien Miguel y que, insisto, el que nosotros no es que no queramos pagar los créditos bancarios. El que no se consignen no quiere decir que no se paguen. Nosotros lo que decimos es que estamos negociando con los bancos y con el Ministerio para que los 25 millones que se tienen que pagar cada año se paguen en muchos años, porque es la única manera de poder hacer frente a los créditos y además de decir y de hacer que la ciudad no se pare. Sí, Javier, esa es la postura, Javier, del Partido Popular. La gente que nos ve preguntará, claro. Pues ponedlos. ¿Consignarlos en los presupuestos? Vale, y si se efectivamente, y si se consignan, no se pueden consignar porque nosotros no podemos consignar, porque si los consignamos en su totalidad, dejamos de hacer la mayoría de cosas. Prácticamente no se podría hacer nada en esta ciudad. Pero eso es consecuencia de la herencia del PSOE. La gente lo tiene que saber. La gente tiene que saber que el Partido Popular entra con las manos atadas, y que ellos se lo arreglaron muy bien, refinanciando créditos y pidiendo carencias para que en su legislatura solo pagaran 3 o 4 milloncitos al año, para que cuando viniera el siguiente, que ha sido el Partido Popular, le ate las manos, no pueda hacer nada, y encima lo acusen y lo quieran llevar al juzgado vía penal. Esa es la mezquindad más grande que yo he podido ver en política, porque aquellos verdugos que son los que han acusado falsamente a una persona, son ahora los que denuncian al que le va a cortar la cabeza. Eso es inaudito. Es decir, quien tiene la culpa es el Partido Popular, y es muy cínico que sea ahora el Partido... Quien tiene la culpa, perdón, es el PSOE, y es muy cínico que ahora el Partido Popular, que lo que trata es de hacer viable una deuda inviable por culpa de ellos, te acusen vía penal para decirle al ciudadano, ven, este señor es el culpable y yo no tengo nada que ver. El ciudadano, ojo, ya lo sabe. El ciudadano no es tonto. En esta ciudad, si hay algo que ya se sabe, es que la quiebra que dejó el Partido Socialista es la que estamos arrastrando. Y la ciudad ya sabe que con toda esa quiebra, el Partido Popular ha sido capaz de darle la vuelta a la tortilla, de hacer infinidad de inversiones aprovechando la colaboración también de la empresa privada y decirle, esta es la forma de gestionar nuestra. Pero por favor, aporten, aporten. Tanquem el tema, senyor Pérez. Tornem a la paraula que ara es passa de moda, o s'ha passat de moda, fer fora el Partit Popular. No considera vostè que des de fa un parell d'anyets, perquè antes també Partit Socialista i Bloc Compromís estiraven a de huello, però de fa un parell d'anyets perquè sí, tot es calma xitxa, tot el que fa un és aplaudit per l'altre, tot el que fa l'altre és aplaudit per uno. Això no vol dir que ja tenen un pacte postelectoral, passe el que passe? No, anem a veure, no seria tampoc descabellat. El que passa és que, com les eleccions són cada 4 anys, la gent que ara, per exemple, opte a votar a les pròximes eleccions, té que ser gent que, quan això estava coguent-se, és a dir, si li restes 4, si en té 18 ara, i li lleves 4, se'n va a 14. Si li lleves els 4 de l'anterior govern, se'n va a 8 o 10 anys. En 8 o 10 anyets no han conegut mai en la vida el que feia el Bloc en el PSOE. Pareix així, oi, no pot ser un partit nacionalista o econacionalista i un partit socialista, no pot ser això, jo no. Entonces, què passa? Que només hi ha que remetre, perquè el deute no és tampoc de fa 8 anys. I a què anar sempre a carrere? Estem parlant de Pepa Frau, i en Pepa Frau qui governava? Estudieu. I després qui governava quan Pepa Frau, el Partit Popular, li guanya les eleccions a Pepa Frau, i els senyors del Bloc diuen, hi ha que visualitzar la pèrdua, hi ha que visualitzar. I la forma de visualitzar era tallar-li el coll políticament a Pepa Frau. I el Bloc, en aquest cas, aupa
a la alcaldía de Gandía al número 2 del Partido Socialista, que era José Manuel Orengo. Pero es que la historia hemos portat més. És que el Bloc havia demanat en bandeja de plata el cap del regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Gandia, que li diuen José Manuel Orengo. I uns mesos després, la UPA a l'alcaldia de Gandia. Aleshores, estem en el que estem. Sí, Bloc i PSOE sempre han governat, entre cometes, la ciutat de Gandia. Més bé, més mal, més encerts, menys encerts, perquè crida l'atenció que en moltes vegades, Josep Miquel Moya, Facun Puig, Lorena, aquesta gent de política que reclama moltes vegades coses que estan bé i coses que estan roïns, que estan mal fetes. Però, collons, diu, quan governava el PSOE, qui va assumir planificació i projectes de ciutat? Qui feia el Prado? Qui va fer el Serrano? Aleshores, allí, no, és que era el Ministeri. Hem assistit durant molts anys a unes escenificacions teatrals Bloc PSOE que a lo millor altra vegada estiguen un poc més prop, un poc més llunyans, això va en la història, no? Però no és descabellat que pactaren o que hagin pactat o que és l'única forma que té el Bloc de governar la ciutat. Que perga el PSOE i que diga no, el cap de llista, en este cas si fora Lorena Milbaques, alcaldessa de Gandia. O, si perd el Partit Popular, l'única forma que tenen d'obtindre aquesta majoria, aquests 13 vots, en aquest cas la part de l'esquerra, seria el PSOE i Bloc. Roda i volta és un matrimoni, de conveniència no, però necessari. Pues parlem de pirotècnia perquè, ja veuen, mentre així van agarrats de la mà, siga on siga, i són amiguitos de tota la vida, i no li va pegat un pet extraordinari en tavernes, no parlem perquè les coses podien canviar de rumba. Canviamos de tema, señor Soldevila, el crucero de los Borja, tercera comisión. Això va, com diria Beethoven, increixendo. Cada comissió, allà van camarots, diners, gastos i lo que falta por salir, que diria el poeta. Sí, bien, el crucero de los Borja ya se ha hablado durante mucho, mucho tiempo, incluso aquí en esta casa, y efectivamente, finalmente se convocó una comisión, la comisión de investigación, la última comisión, por cierto, alguien de los que se le pidió que asistiera del Partido Socialista mandó una carta de que no iba a asistir por considerarlo un teatro. Es curioso porque cuando el Partido Popular constituye una comisión y quien tiene que ir a declarar en la comisión es alguien del PSOE y no va, sin embargo, cuando las pide el PSOE, el Partido Popular sí que las convoca. Es decir, si es una pantomima para una cosa, ¿por qué piden otras? Eso es lo curioso del tema. Pero efectivamente, bueno, el crucero de los Borja, ya lo dijimos hace mucho tiempo, fue un acto de megalomanía del anterior alcalde, del señor Orengo, ¿vale? Total y absoluta. Que salieron en la prensa diciendo que iba a ser un acto maravilloso para el quinto centenario, que prácticamente no le iba a costar dinero a los ciudadanos, y después se ha visto que no solamente le ha costado, sino que además más de 100 millones nos ha costado el dichosito barco, ¿vale? Entonces, en la comisión, pues parece ser que hubieron irregularidades, parece ser que algunos de los miembros del Partido Socialista no pagaron el billete, mientras todos los niños que vinieron de los colegios lo tuvieron que pagar, y también se demuestra que hubieron muchísimos centenares de camarotes vacíos, mientras que, como he dicho, niños y asociaciones pues sí que tuvieron que pagar. En este caso, 440 camarots buits pagats per Gandia, de moment més de mig milió d'euros que està per justificar, passatges d'avió que encara no s'han trobat ni pensen trobar-los, i el que ha dit l'escàndal va en augment. Sí, però en aquest cas hem de donar-li la raó a l'excandidat, no?, a primàries, que era Toni Durà Melis, el reconegut polític del Partit Socialista i exdirector de Polítiques Culturals. Va reconèixer que el creuer d'Esborja es havia afonat al Partit Socialista. I és l'hora que contrasta en el que actualment diuen, que és una pantomima i que és un circo. Com quedem si en les vostres files cada un pensa d'una manera? Aleshores, el creuer d'Esborja, tots sabem el que ha passat i el que està per vindre. Com entén la gent que anaren camarots buits? Doncs perquè l'Ajuntament fletava el barco, entre cometes, comprava el barco a un preu i després anava atacant a la gent. Te dono aquest tall. I aquest rumor que diuen que inclús havien pensat en dos barcos, es pot confirmar o queda en rumor?
Per a mi és un rumor i no me consta, ni en la vida m'ha constat periodísticament que n'hi hagués un barco. El rumor era si el barco entrava o no entrava en la bocana del port. De que però, en principi no. Volien que faran dos els barcos. Jo, no, en els anys que porto de professió periodística, no sentim mai en la vida aquest rumor i dubte que siga. És més, ja costava omplir un barco i això hauria estat bé si el primer pega un esclafit i dius, bueno, anem ara al segon o si l'omplim. I fas el millor, com no l'hem omplit, doncs pues tapem més forats. No, no, però partim el primer, i aleshores tot el que es va destapant-se. És trist que no hi hagi un expedient sobre el que ho és d'esborja i així la gent no tinga por de dir que en aquest cas l'expedient, si no està, pugui tindre unes responsabilitats penals. És curiós com canvien les tornes. Com en els pressupostos es posen nerviosos i amenacen en portar la via penal, i com en això estan més tranquils que la guerra. Tal vegada perquè pensen que destruint la documentació o no havent un expedient, està tot clar. Cuidadito, que l'oli per on passa ataca. I d'ahí estan les comissions d'investigació. Mos queden 4 minuts, Soldevila, m'agradaria tocar encara que foren un parell de temes i uno que em pareix importantíssim, a més interessantíssim i amb moltíssima coherència. Gandia, de nou una ciutat pionera, en este cas, en comptar amb una targeta Visa, la Visa Gandia, de la qual molts diners, o pràcticament tots els diners que es puga estalviar en aquesta targeta, aniran a centres benèfics. A mi me parece una magnífica noticia, una noticia buena más que este gobierno ha hecho a lo largo de estos 4 años, de porque una ciudad no solamente son las inversiones, no solamente son las calles, sino también es pensar en actividades que redunden en el bien común. Y evidentemente una tarjeta Visa, no solamente por la publicidad, ¿verdad?, y el altavoz que significa para Gandía, pues el objeto de estar en una tarjeta Visa, sino que además, como permite que esos beneficios por cada compra o por cada utilización que hace una persona, pues ese dinero, parte de él, vaya destinado y revierta en Gandía y además se destine a fines sociales, yo creo que poco más se puede decir de ello. A mí me parece una muy buena noticia, me parece además una de esas típicas noticias que nuestro alcalde tiene muchas veces en la cabeza y que las plasma. Es decir, una cosa es pensar y otra cosa es ponerlo en práctica. Nuestro alcalde, si se caracteriza por algo, es en eso. Es decir, cuando tiene una idea, automáticamente se pone a trabajar y casi siempre lo consigue. No digo siempre, pero casi siempre. Y si 50% de beneficios, como en dit, van a actividades solicitadas solidaris del municipi, i independentment de que amb aquesta targeta i tindre l'orgull de tindre una targeta en la teva butxaca que posa Visa Gandia, bueno, pots fraccionar pagaments, pots pagar impostos, pots fer mil coses amb la repercussió directa a la gent més necessitada. Sí, en aquest cas el 50% dels beneficis, no és de la quantitat, però moltes vegades la gent que ens escolta o ens veu també ho ha de tindre clar. En aquest cas és aquest tant % que es destina, en volta de destinar-se a altres coses o que es quede en tants grans i grans beneficis que ha tingut la banca en Espanya, aleshores en aquesta targeta el que fas és un tant % destinar-ho a entitats socials benèfiques que demostra d'aquesta forma que tu estàs dinant o sopant o pagant en la Visa en qualsevol lloc del món i fins i tot està gent, que hi ha gent que també viatja per motius d'empresa, està gent a una altra part del món, pot estar contribuint a la ciutat de Gandia. I és un detall, es pareix irrisori, però gota a gota es fa l'oceà. Ja saben, aquesta targeta la podran trobar, hi ha diversos punts en la nostra ciutat on poden adquirir aquest follet per a omplir-lo i tindre aquesta targeta Visa Gandia. Entrem en recta final, un minut, senyor Soldevila, una altra bona notícia, 8 anys d'espera per part de la gent que tenia xicotetes embarcacions i que l'anterior govern es va agarrar i es va tirar fora del port o fer fora del port perquè volien megallats. Han fet una carta agraint al govern el que torni a tindre aquesta recreació nàutica de Gandia, ese lloc per on poder atracar els seus barquets. Pues una otra magnífica noticia, efectivamente, conocemos, los que hace años que estamos en el ayuntamiento, conocemos un poco la historia de cuál ha sido la evolución. Sí que se les sacó de donde estaban hace tiempo, ¿verdad?, del pantalán de la Marina, y el compromiso, uno de los compromisos del alcalde y del Partido Popular era devolver a aquellos que estuvieron a su sitio original, y por tanto, una vez más se demuestra que cuando algo se le pone a la cabeza al alcalde y a este gobierno, pues al final se plasma en una acción concreta y se le devuelve el error cometido durante los años pasados. Efectivamente, lo lamentable fue que esos pantalanes, todo vino a consecuencia, acuérdense de lo de la Copa de América, que iban a venir aquí a Gandía miles y miles y miles de
personas, que iban a venir sindicatos con barcos, con tal, y que esto iba a ser la panacea, la leche, por decirlo de esa manera. Y claro, después de aquel fiasco, después de gastar los 3 millones de euros en los pantalanes, 3 millones de euros, entre otras cosas, en los que estamos allí, y que no sirvió para nada, pues bueno, devolverle a su origen, a aquellos que fueron perjudicados en su momento, pues me parece una magnífica. Tanta útil, seguimos per a vostè. Marina Nàutica, superagraïda, en este cas al govern, perquè ha treballat, ha lluitat, encara que queden menys places d'embarcació, però bueno, han tornat al seu lloc d'origen, i jo voldria, i deixar la qüestió a l'aire, si s'haver aconseguit aquests megallats així, a què haver vingut a Gandia, anar a Zara, anar al Burger King, a McDonald's, perquè no sé. Pues això és com el creuer d'esborxo. En aquest cas estem parlant de la Copa de l'Amèrica el 2007, per tant, anys ençà. És a dir, estem parlant de quasi 10 anys d'aquesta gent que està pegant bacs per ahir, no? I la Copa de l'Amèrica, el K-Areva, l'Areva Challenge, la carpa, el barco de l'empresa d'energies que en aquest cas Peris no li agradava. És a dir, és un cúmul, era que així anaven a vindre, doncs, i actes lujosos, tots tenim en ment el que és la Costa Azul, el que és Mònaco, els iates aparcats, veient les carreres de Fórmula 1, doncs això anem a fer, aparcar els megaiots, que ells ens vam ensenyar aquesta paraula, megaiot, aparcar-los allí, en el que avui era el Moll d'Esborxo o el Passeig del Port, aparcar-los allí a veure com feien en l'antic Ucaco tot el que es fa per allí. Aleshores, era benvenidos sean esos megaiots. Ja no sabem si entra un barco, però els megaiots han d'aparcar. Era un mes de líos de grandesa, de que, miren, si som un poble, una ciutat, sigam-ho, capdavantera, no vulguem ser el que no som, i per voler ser el que no som, estem on estem. Dit això, hem de posar punt i final, com sempre, se'ns han quedat moltíssimes coses en el tinter, però bueno, el que han tret a la llum, com sempre diguem, són vostès els que tenen l'última paraula. Senyor Pérez, moltes gràcies, bona nit, bon cap de setmana. Senyor Soldevila, moltes gràcies, bona nit, bon cap de setmana. Tornem. Moltes gràcies. Perquè ara venen festes. Tornarem, però d'ací... L'any que ve? Per lo menos. Com a mínim, l'any que ve, però ja es garantim una coseta, i no som futuròlogos. Vindrem carregats de notícies i algunes molt importants. Gràcies, molt bona nit.